Bueno, polémica ha generado el respaldo a la indicación que permite realizar controles de identidad preventivos. La diputada Carol Cariola rechazó la medida a través de Twitter y ahí se armó toda una polémica. Tenemos a uno de los protagonistas aquí, al diputado Gonzalo Fuenzalida. Muchísimas gracias por acompañarnos, diputado. Muy buenas noches. A ver, yo no sé si vamos primero a la polémica o vamos al proyecto, pero vamos primero al proyecto antes de entrar en la polémica. Lo que se establece es un control de detención preventivo. ¿Qué diferencia tiene eso con la detención por sospecha? La detención por sospecha partida en Chile no existe, es algo que existió hasta el año 98, y era que los carabineros podían, o las policías, cuando tenían la sospecha que alguien podía cometer un delito, podían detener a esa persona. Eso obviamente se prestó para abuso en época del gobierno militar, y todos sabemos lo que produjo, que fue abusado esa herramienta que tenía carabineros para evitar delito en el fondo. Eso se derogó el año 98 y a la fecha, desde el año 98 a la fecha, con un país totalmente distinto, con una delincuencia en alza constante, las tasas de denuncia, hoy día con cuestionamientos graves. Hoy día los carabineros, nosotros pensamos, yo y pobres parlamentarios, que no tienen herramientas para poder prevenir el delito. Okay. La pregunta entonces es, ¿en base a qué se va a hacer este control preventivo? ¿Cómo no va a caer en algo discriminatorio? ¿Cómo van a elegir a quien le hacen el control de detención? El control preventivo partida no es detención por sospecha, porque la gente o los que quieren boicotear esta idea siempre dicen, pero esto es volver a la detención por sospecha, esto no es volver a la detención por sospecha, aquí no se está buscando detener a nadie, ni porque es sospechoso o porque aleatoriamente el carabinero lo puede hacer. ¿Pero por qué controla uno y no otro? No, el carabinero hoy día puede controlar, y la hipótesis del artículo 85 lo establece, pero cuando hay un delito, cuando hay de alguna manera un caso fundado para hacerlo, porque hay indicios de delito, es decir, se pone en el artículo se pone en la base de que hay un delito flagrante, se acaba de cometer un delito, se está cometiendo un delito, o hayan elementos indagatorios para el delito y carabineros puede pedir hoy día el carnet de identidad a la persona. O sea, en el fondo tiene que cometerse un delito o estar frente a un delito para que carabineros pueda hacer eso. Nosotros lo que planteamos es que carabineros también tenga esta herramienta para hacerlo, por ejemplo, para cotejar órdenes de detención pendiente. Pero la pregunta, diputado, es ¿a quién? Porque si hay dos personas caminando por la calle y no hay ningún antecedente que ninguno de ellos haya cometido un delito, ¿por qué se le va a controlar la identidad a uno y al otro no? Hoy día no es que hayan cometido un delito. Hoy día carabineros no tiene ninguna herramienta para prevenir o para detener a una persona que tiene una orden de detención pendiente. Hoy día en Chile, ustedes no sé si saben cuántas órdenes de detenciones pendientes hay en Chile. Hay más de 60.000 órdenes de detenciones pendientes en Chile. Ok, pero carabineros, ¿con qué antecedente va a decir con ese antecedente? A esa persona exactamente la vamos a controlar? Bueno, porque obviamente hoy día carabineros tiene mucha información y los mismos carabineros lo sostienen. Y el mismo director general de las policías de carabineros, tanto como el director de investigaciones, lo estableció. Dijo, nosotros hoy día no podemos, de alguna manera, ir más allá de lo que la ley nos permite. Y la ley no les permite hoy día pedirle el carnet de identidad a usted, por ejemplo, y ver con ese número de carnet, si con un computador o con un celular hoy día, ver si ese RUT está asociado a una orden de detención pendiente. Pero como no andamos con la orden de detención pendiente puesta, entonces nadie puede saber si tengo una orden de detención pendiente o no. La pregunta siguiente es, porque si supieran nada más ya estarían todos detenidos, digamos, no, si supieran por eso. No, por eso le pregunto. Bueno, mi pregunta es, ¿en base a qué se decide que a este señor se le pide el carnet de identidad y no a este otro? Eso tiene que ser, para eso existen carabineros. Po. O sea, ¿para qué existen carabineros? ¿Y cómo carabinero sabe cuál puede llegar a tener una carabinero es una persona pendiente? Que está en la calle, que tiene información, todas las comisarías tienen SIP, tienen elemento investigativo y sabe muchas veces que hay delincuentes y que hay que pedirle el carnet para corroborar efectivamente si tiene una orden de detención pendiente o no. Y para eso existe carabinero. Yo no soy experto en temas policiales ni estoy en la calle todos los días. No tengo el ojo que tiene carabinero hoy día lo tiene. Pero no lo puede aplicar muchas veces porque no tiene una herramienta legal para hacerlo. Y cuando lo hace, esas detenciones son declaradas detenciones muchas veces ilegales y son sumariados los carabineros. ¿Pero va a ser al ojo o va a ser...? Carabineros, mire, carabineros tiene que... Lo que estamos diciendo en esta indicación es que carabinero pueda, no solamente con el carnet de identidad, le puede pedir, uno puede acreditar su identidad con el carnet de manejar, con el pasaporte, cualquier medio verosímil. De alguna manera lo que el carabinero, para lograr que las personas que hoy día están, más de 60.000 personas con orden de detención pendiente, para verificar si esas personas efectivamente están hoy día sin ninguna fiscalización, pueda fiscalizar y pueda efectivamente detener cuando esa persona, la identidad de ella está asociada a una orden de detención pendiente o una medida cautelar que hoy día está siendo incumplida. Pero diputado, en la experiencia, lo que pasaba cuando había detención por sospecha, esto es distinto, pero cuando había detención por sospecha, ¿qué pasaba? Que esa detención se hacía de acuerdo a ciertos prejuicios socioeconómicos, personas jóvenes que estaban vestidas de cierta manera, que eran de una determinada clase social.
cuando se hacía de esa manera, sin ningún control, eso ocurría. Yo no sé por qué partimos de la desconfianza. Es que, ¿por qué partimos? Es que eso es un problema ya en Chile. ¿Por qué partimos de la desconfianza en Carabineros? ¿Por qué partimos que el Carabinero va a hacer mal la pega? El mismo, la misma artículo establece que van a haber sanciones administrativas y penales por el mal uso de esta herramienta por Carabineros. La misma indicación lo establece. Sanciones administrativas y penales a Carabineros. Si Carabineros abusa esta medida, obviamente va a ser sancionado. Pero no es un abuso si Carabineros controla a ciertas personas porque considera que por sus características socioeconómicas sería más probable ¿Queremos que Carabineros se dedique a prevenir el delito o queremos que solamente Carabineros se dedique a perseguir el delito? Porque si se dedica solamente a perseguir el delito, el resultado hoy día de las aprehensiones de Carabineros y de los índices de delincuencia son malos. ¿Pero hay alguna disposición en esta norma que proteja a los ciudadanos de no ser víctimas de un trato discriminatorio por su apariencia, obviamente, por su orientación económica? El inciso final de la indicación establece que Carabineros estará sometido a las sanciones administrativas y penales por el abuso de la utilización de esta herramienta. Lo que entiendo que no establece si esta normativa es en base a qué criterio se va a pedir el carnet. El criterio es corroborar si la persona tiene orden de detenciones pendientes. Ya, pero no. Pero en base a qué criterio voy a elegir a ese y no a este otro. Bueno, mira, pero confiemos que Carabineros tiene que tener herramientas para hacer su pega. Mire, yo le voy a dar una cosa tan rápida. Estoy preguntando a usted con qué criterios se decide uno u otro. Con el criterio que tiene Carabineros. O sea, porque yo le voy a hacer un ejemplo. Usted va en auto y Carabineros hace un control de tránsito y la detiene. ¿Con qué criterio la está deteniendo? Probablemente si cometió una falta. No. Carabineros, ¿cuántas veces usted la ha detenido para pedirle solamente su carnet de manejar? Si eso es lo ridículo, hoy día Carabineros se le puede parar a usted en auto, pedirle su carnet de manejar. Sí. Incluso en bicicleta la puede parar. Incluso fuera del estadio, la ley de... Pero mire, la ley de violencia en el estadio le permite hacer control de identidad fuera de los estadios. Pero no le puede pedir a cualquier ciudadano el carnet de identidad. Pero sí le puede pedir el carnet de manejar cuando usted va en auto. Entonces, ¿por qué lo detiene usted en auto? ¿Lo está discriminando acaso? ¿Usted podría alegar? No creo que se preocupe. Bueno, pero usted está bien. Diputado, pero estoy dando la cosa práctica. Carabineros, tenemos que darles herramientas, efectivamente, para que pueda prevenir el delito. Yo creo que haya menos delito. Eso es lo que yo quiero. Diputado, usted después de este debate que hubo en la comisión, hubo opiniones distintas. Usted votó a favor, otros votaron en contra. Carol Cariola votó en contra. Usted tuiteó lo siguiente: los delincuentes pueden estar tranquilos. Tienen una representante en el Congreso, diputada Carol Cariola. ¿Mantiene eso? Yo no he dicho que la diputada Carol Cariola es una delincuente, en primer lugar. Dice que es la representante de los delincuentes. Lo que estoy diciendo, y lo digo y lo mantengo, que constantemente la diputada Cariola y otros diputados, pero especialmente la diputada Cariola, se opone a todas las medidas que sean en buscar en disminuir la delincuencia. Y eso obviamente a quién beneficia, a los delincuentes. Entonces cuando yo digo que obviamente represento a los delincuentes, porque justamente esta ley tuvo el apoyo no solamente de diputados de derecha, porque se puede decir que la derecha siempre es la que anda con estos temas. No, también tuvimos votos del PPD y la Democracia Cristiana. Y eso implica que hoy día la delincuencia es un tema transversal. Y cuando nosotros damos la pelea por esto, esperamos obviamente que se entienda que lo que estamos buscando no es perseguir a nadie, estamos buscando un país más seguro. Pero diputado, ¿no crees que sobre un tema donde legítimamente hay opiniones diferentes acerca de cómo balancear el combate a la delincuencia con el control de las garantías de los ciudadanos, acusar a alguien de ser representante de los delincuentes por tener una opinión distinta a la suya? Bueno, oponerse a estas leyes, yo encuentro que al final lo único que hacen es beneficiar al delincuente y la impunidad del delincuente. Más que lo voy a dar un argumento más. Resulta que cuando termina esta votación, la diputada Cariola se levanta su asiento, sale enojada de la sala y nos grita que somos todos unos fascistas. Había voz. ¿Qué diferencia hay entre decirle fascista y decirle representante? Bueno, yo la verdad no me siento ningún fascista, yo no me voy a abrazar con ningún dictador como Fidel Castro, como ella lo hizo. Y yo no tengo por qué que me falte respeto, no solamente a mí, le falta respeto a las miles de personas que han sufrido la delincuencia, en que nosotros, justamente por legislar, justamente a favor de las víctimas, justamente por lograr un país más seguro, nos traten de fascistas. Diputado, y no es faltarle el respeto a la diputada Cariola decirle que es una representante de los delincuentes en el Congreso, porque no está de acuerdo con la ley que usted propone. Yo lo que estoy diciendo que, obviamente, es su oposición, sí, pero lo que estoy diciendo, ¿por qué lo digo? Porque oponerse a este tipo de leyes, y no es nada contra ella, y es una crítica netamente política, no estoy haciendo ninguna descalificación personal, yo no he dicho que ella es una delincuente y jamás lo diría. No, representante. Pero obviamente, con su oposición, y más encima, obviamente, faltando el respeto, pero independiente de eso, la oposición que hace estas leyes, a lo único que está favoreciendo es que los delincuentes sigan con la impunidad que existe hoy día. Entiendo su punto. Quiero saber si usted mantiene que para usted la diputada Carol Cariola es una representante de los delincuentes en el Congreso. Yo lo que estoy diciéndole es que con esta actitud... O retira el Twitter. No, lo que estoy diciendo, con esta actitud y con esta oposición constante, porque no es primera vez, de todas las leyes que buscan mejorar y hacer esta sociedad una sociedad más segura, proteger a las víctimas y justamente disminuir la delincuencia en Chile, lo único que está haciendo es representar y defender a los delincuentes hoy día en Chile. Diputado, ¿no puede haber un debate legítimo sobre si esta ley es buena, es mala? Eso lo tuvimos, el debate.
Bueno, terminamos el debate y nos quitaron fascista por haber votado si, a favor. Ok, y si una persona no está de acuerdo, usted le dice que es representante de los delincuentes. Bueno, lo hice por Twitter, no lo hice, no le quité la cara que no representante de los delincuentes. ¿Y eso es mejor? No, no estoy diciendo nada, es una polémica por Twitter, usted puede tomarla como quiera. Pero yo creo que su posición hoy día, y constante, en otro tipo de leyes también que hemos debatido, que hemos perdido justamente por votos con ella, es que hoy día lo único que salen ganando con esto es la impunidad de los delincuentes. Diputado, en el tema de los delitos de cuello y corbata, por ejemplo, ¿usted también cree que hay impunidad y también cree que hay que endurecer las leyes? Pero lógico. ¿Ha propuesto algo al respecto? Pero lógico. Estamos justamente debatiendo y estamos conversando para ver un tema de aumentar todo lo que sea la violación de la información privilegiada, que tenga penas bastante más altas que las que existen hoy día en Chile. Si alguien se opusiera a esa norma, por ejemplo, ¿usted también diría que es un representante de los delincuentes? Si alguien se opusiera a esa norma hoy día, yo diría que está rentando. Bueno, yo obviamente lo diría. ¿Y si se opusiera, por ejemplo, a castigar con cárcel los delitos económicos, no sería también ser representante delincuentes? No, porque seamos un poquito más finos para la discusión. Hay delito y delito. Yo no puedo hacer una cosa generalizada, porque hay delito, obviamente, hay proporcionalidad, las penas en base a los delitos. Hoy día, por ejemplo, le pongo el caso. Se lo pongo de otra forma. No estar de acuerdo con que la pena máxima para los delitos de cuello y corbata sea la cárcel, ¿sería ser representante de los delincuentes de cuello y corbata? ¿Es qué delito económico estamos hablando? Delito económico grave. ¿Pero cuál es delito? Colusión. O los mismos delitos que hemos visto también. Yo le estoy diciendo, por ejemplo, el delito de información, del uso de información privilegiada, que hoy día las multas son mucho menor de la que la persona gana. Yo considero que tenemos que tener una legislación parecida a la que tiene Estados Unidos. La persona se va a la cárcel y en segundo lugar pierde su patrimonio. Pero, por ejemplo, diputado, cuando los diputados eliminaron el delito de colusión como un delito que fuera penado en Chile, estamos viendo lo que pasa con el caso de las farmacias, ¿fueron entonces representantes de los delincuentes o sencillamente tuvieron una opinión distinta en la legislación? Bueno, habrá que ver quién votaron a favor y quién en contra. Transversalmente votaron a favor. ¿Son no representantes de los delincuentes, pero de cuello y corbata? Yo creo que hoy día en Chile tenemos que tener leyes claras y duras en materia de delincuencia. Yo no estoy defendiendo a los delincuentes de cuello y corbata. Yo creo que tienen que ser tan duras. Son delitos distintos. Pero hoy día tenemos un problema de delitos de mayor connotación pública que causan millones de víctimas. Hoy día hay más de 1 millón de denuncias en Chile de personas que viven la delincuencia. El 43,5% de las personas en Chile viven la delincuencia. Y esas víctimas, obviamente, no quieren más que los delincuentes caminen por las calles con total impunidad. Y cuando nosotros tratamos de poner leyes, de endurecer las leyes, de darle herramienta a Carabineros para que haga prevención, resulta que tenemos, obviamente, a la diputada Cariola y otros más que se oponen constantemente. Ahora, los delitos de cuello y corbata son otro tipo de delitos, atentan otros bienes jurídicos, y obviamente yo, créame que mi discurso es igual de duro en ese tema con los delitos de mayor connotación social. Diputado Fonsalía, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Buenas noches. Vamos a la pausa y ya volvemos con más. Esto es CNN Prime.